El tema de Germán Berterame sigue dando mucho de qué hablar, teniendo en cuenta que el delantero argentino no quiere continuar en el Atlético de San Luis, así que de inmediato América como Rayados se fueron con todo por el delantero. Sin embargo, ¿qué pasa por la mente de Germán Berterame? Si bien las Águilas del América buscan al delantero, el equipo más adelantado en las negociaciones por el jugador argentino mencionan es Rayados de Monterrey, equipo que ha ofrecido una buena cantidad de dinero por él y el sueldo que pide el jugador. Sin embargo, todo indica que Berterame está dispuesto a ofrecer todos esos millones por cumplir su sueño de ir a jugar al fútbol de Europa. Según informa el periodista David Medrano, el delantero argentino tiene ofertas de parte del Celta de Vigo y del Elche para el fútbol en España, por lo que es prioridad para él ir a jugar al viejo continente y sacrificar dinero para ir a Europa, lo que dejaría Rayados de Monterrey con las ganas de tener al delantero que desean para la apertura 2022. De esta manera, Berterame se estaría alejando del fútbol mexicano, pero no hay que asegurar nada, gambeteros. Sabemos que en la Liga MX cualquier cosa puede pasar cuando hablamos de fichajes, así que hay que seguir atentos. La selección mexicana de fútbol jugó ayer un partido amistoso en contra de su similar de Uruguay, partido que fue desastroso para el equipo de Gerardo Martino, con un resultado final de 3-0 en contra, en donde el Tri generó muy poco fútbol. Por supuesto, las alarmas se encendieron por el funcionamiento del equipo. Sin embargo, Gerardo Martino aseguró al término del partido que durante el primer tiempo el partido fue parejo. El problema llegó con los dos goles de Uruguay al inicio de la segunda mitad. La realidad es que después del partido la afición volvió a atacar a Gerardo Martino, por lo que el ya tan famoso grito "fuera Tata" volvió a resonar en el estadio, ya que jugando así pocos creen que el Mundial de Qatar se pueda hacer algo realmente bueno. Aunque yo la verdad mantengo mis esperanzas en el equipo de Martino, pero ¿ustedes qué opinan, gambeteros? ¿Creen que la selección de Gerardo Tata Martino tenga una buena actuación en Qatar? América será uno de los equipos que más dará de qué hablar en este mercado de verano, por lo que ya tienen la mira a más de un futbolista que quieren en su proyecto para el próximo torneo. Más adelante les tenemos más detalles de las negociaciones que buscan los azulcremas, gambeteros. Pero mientras ese momento llega, sigamos con las gambetitas previas al fin de semana. Como ya anteriormente se había adelantado, el Estadio Azteca tendrá que ser remodelado rumbo al Mundial 2026, por lo que América tendrá que buscar otro estadio para sus partidos como local. En este renglón, el nuevo presidente operativo de las Águilas, Héctor González Iñárritu, destacó que si bien no saben la fecha exacta, es un hecho que el equipo ya tiene todo listo para jugar en el Estadio Azulgrana. En principio tenemos todo para jugar en el Estadio Azul. Es un hecho y tendrá todo lo necesario para jugar ahí. Contará con todo lo que exige la Primera División y la Liga MX. Si hay algo por lo que el grupo Orlegui se ha distinguido en sus equipos es que cada mercado de fichajes no hay jugadores intransferibles y con el Atlas del bicampeonato no hay excepción. Según ha informado David Medrano, si llega una buena oferta por alguno de los futbolistas rojinegros, la directiva negociará, por lo que la permanencia de Julián Quiñones con los zorros no está asegurada. Ya hemos tocado el tema de Germán Berterame, sin embargo, en el América el delantero argentino no es el único futbolista que interesa del Atlético de San Luis, ya que el futbolista John Mourinho también está en la mira de las Águilas. Hay que recordar que en su momento el futbolista estuvo cerca de llegar al nido, pero el entonces director técnico del equipo, Santiago Solari, desechó la posibilidad de que llegara a Cuapa. Uno de los jugadores que más ha interesado en este mercado de verano dentro del fútbol mexicano es el argentino Juan Bruneta, jugador que estuvo a préstamo con el Parma en la Serie B de Italia y que, de acuerdo al periodista argentino Nahuel Ferreira, tendría ya un principio de acuerdo con Santos Laguna. A los laguneros solo les resta cerrar el trato con el equipo argentino Godoy Cruz. Después de confirmar su salida de Mazatlán, el futbolista Nicolás Díaz encontró equipo muy rápido en el fútbol mexicano y se trata de los Cholos de Tijuana. La directiva del equipo fronterizo acordó comprar el 50% de su pase al conjunto de Mazatlán. Buen refuerzo para los Cholos. El entrenador de Rayados de Monterrey, Víctor Manuel Bucetich, cuestionó la calidad de futbolistas extranjeros que han llegado en los últimos años al fútbol mexicano, ya que consideró que el hecho de que se permita tantos jugadores no formados en México ocasiona que no vengan futbolistas extranjeros de la calidad deseada. Cuando se contrata un extranjero de calidad es bienvenido siempre, viene a aportar y cuando hay excesos eso te limita también, no provoca que se trabaje y luego se contrata por contratar y hay jugadores que no tienen a qué venir.
A pesar de que se sabe que en América habrían llegado a un acuerdo con el futbolista Israel Reyes, es un hecho que las Águilas no han hecho una oferta formal por el jugador a la directiva del Puebla todavía, razón por la cual en dicha negociación se han metido equipos como Cruz Azul y Tigres, lo que podría complicar al equipo azul crema su deseo de tener al joven defensor mexicano. En las Chivas Rayadas de Guadalajara, muchos daban por hecho la salida de Jesús Martínez, jugador que incluso su esposa publicó en redes sociales un mensaje en donde confirmaba su pareja no continuaría como futbolista del rebaño. Sin embargo, todo indica que se quedará en Chivas. Tanto así que el futbolista fue uno de los modelos que portó el nuevo jersey del equipo en la presentación del mismo. Sánchez es uno de los jugadores con más experiencia en Chivas y esto habría sido determinante para que la decisión haya cambiado. Ya que estamos hablando de Chivas, es momento de hablar del equipo femenil del rebaño en donde no descansan. Y después de ganar el campeón de campeones hace unos días, ahora han confirmado dos refuerzos para el próximo torneo. Se trata de las futbolistas Isabel Monjarás y Adriana Iturbide, quienes llegarán a ganarse un puesto con las actuales campeonas de la Liga Femenil. De acuerdo a información presentada por el periódico El Universal, una de las bajas que tendrá América para el próximo torneo será la de Henry Martín, jugador que podría llegar a la franja del Puebla. Según la fuente citada, se estaría negociando un préstamo para que Henry sea nuevo jugador de la franja. Esto coincide con los reportes de ESPN, en donde mencionan que el delantero mexicano y Mauro Lainez están siendo ofrecidos por el Club América a distintos equipos de la Liga MX. El equipo filial de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Tapatío, ha confirmado que su nuevo director técnico será Gerardo Espinosa, lo que desató la polémica en la afición del rebaño por el pasado de Espinosa con los rojinegros del Atlas. El nuevo entrenador del Tapatío es canterano de los rojinegros del Atlas, incluso ya llegó a dirigir al primer equipo del rival deportivo del rebaño, por lo que la designación como entrenador del equipo no le gustó mucho a los aficionados. Como ya sabemos todos, el América será de los equipos protagonistas de este mercado de fichajes, o por lo menos todos los rumores que han llegado alrededor del equipo azul crema así lo demuestran. Esta vez el equipo ha reactivado el interés por un jugador que ya el torneo pasado indicaron estuvo cerca de llegar, por lo que las Águilas esperan que esta vez sí se les haga realidad. Se trata nada más y nada menos que de Pablo Solari, futbolista que actualmente es jugador de Colo-Colo y que en el pasado mercado de fichajes se arregló con el América, pero el equipo chileno pidió una cantidad de dinero bastante elevada para amarrar a su jugador y no saliera del equipo. Entonces, ¿qué hace que esta vez sea diferente la negociación? Marcela tiene más detalles. De acuerdo al periodista César Luis Merlo, las cosas nuevamente estarían arregladas entre América y Pablo Solari. Sin embargo, en esta ocasión habría sido el mismo futbolista quien le pidió a Colo-Colo aceptar la oferta que América haga por él. Pues al equipo azul crema difícilmente se le podría decir dos veces que no. Solari quiere jugar en el América y las Águilas lo quieren en su equipo, por lo que todo indica, en estos momentos las negociaciones quedarán en manos de las directivas de los equipos. Así que parece que América tendrá nuevamente un Solari en su equipo, aunque el jugador no tiene ningún vínculo familiar con el ex DT de las Águilas. Este mexicanota se nos fue volando, gambeteros, pero esta vez queremos leerlos y saber si tienen algún plan para este primer fin de semana del mes de junio. En una de esas, el gambetín le roba sus ideas para pasarla bien este sábado y domingo. Por hoy me despido y les recuerdo que los espero el lunes con la mejor información del fútbol mexicano. Bye.